Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Arrancamos el segundo bloque y seguimos recorriendo uno de los lugares más lindos que tiene la provincia de Córdoba, Ascochinga. Por eso nos situamos en este momento en Estancia La Paz y vamos a conocer de cerca cuáles son las estrategias del sistema de riego del campo de golf. Lo escuchamos y lo vemos y lo disfrutamos, por supuesto, a Frankie Unge, que nos cuenta lo siguiente. Estamos en el hoyo 18, se está viendo justo en este momento el sistema de riego. El sistema de riego fue provisto por la empresa de Hernán Manrique, tanto el diseño como el comienzo de la ejecución. Luego Julián Massini y Hernán personalmente nos enseñaron para instalar los últimos y ejecutar los últimos hoyos. Es un riego que tiene, es wall to wall, riega toda la cancha, son 1.430 aspersores que se manejan de manera a través del sistema Nimbus 2, si lo usamos a través de la computadora, o con el iPad 3 si lo quiere manejar el superintendente desde el campo con un teléfono o con un iPad. Siempre es un trabajo coordinado entre el que proyecta el riego y el diseñador de la cancha de golf. Con Hernán es muy fácil trabajar, es un tipo con una vasta experiencia, tanto en América Latina, Centroamérica, ha instalado equipos en Europa y se ha manejado con diseñadores de elite en muchos lugares. Entonces él entiende qué es lo que busca el diseñador, qué es lo que pretende quien está construyendo la cancha y se adaptó a nuestras necesidades. Por ejemplo, nosotros en los hoyos de la sierra no queríamos regar el nativo, entonces en algunos hay hasta 6 o 7 líneas de riego, pero las laterales no riegan los terrenos naturales o la vegetación nativa. ¿Por qué 1.430 cabezas? Sí, porque nosotros regamos absolutamente todo, desde el tee hasta el green. Es una cantidad razonable para una cancha que casi ocupa 70 hectáreas. El sistema de riego del campo de golf de Estancia La Paz usa productos de riego y control de Rainbird International. Las válvulas reguladoras de presión son de última generación, diseñados específicamente para campos de golf y que permiten funcionar con aguas sucias o servidas sin inconvenientes y también soportar grandes cargas como las que aplican las maquinarias utilizadas. Son de instalación sencilla y usan 90% o menos de cable que los sistemas tradicionales y 50% menos de empalmes. El sistema es de fácil mantenimiento, baja tensión y se apaga automáticamente si el sistema detecta alguna falla. El agua se saca del lago primario, el que primero estaba en esta estancia, que fue construido en 1830 y tiene casi 7 hectáreas de extensión. Desde ahí se chupa con bombas de alto poder que permiten regar a distancia hasta dos, yo creo que los puntos más lejos de la cancha deben estar casi 3 kilómetros de la estación de bombeo. También tenemos el apoyo de pozos construidos posteriormente. El agua viene a través de una acequia con un canon de riego que tenía el campo antes de que nosotros llegáramos. Era un canon de riego para regar por inundación y el sistema por aspersión es mucho más eficiente. Es agua que termina llenando las lagunas, utilizando para el riego, y a pesar de eso
rebalsa las lagunas, continúa por los arroyos o por las acequias y se va a los campos de vecinos y termina yendo a otros lugares. No es una agua que se iba a utilizar para otra cosa, esta agua se perdía, o sea que estamos utilizando algo que en el caso de que nosotros no regáramos, no iría a ningún otro lugar. ¿Cuál fue el motivo por el que dejaste de cantar en la ducha y te animaste a cantar en los grandes escenarios? ¿Cuál fue el clic en tu cabeza? Porque para todo hay clic. Bueno, por eso creo que nunca hay que dejar de soñar. Nunca en la vida. Y lo que uno se propone es tratar de llevarlo a cabo desde tu lugar. Y bueno, después si sale o no, eso es consecuencia. Pero hacer lo que uno siente y lo que ama creo que es lo más importante en la vida. Y a mí me pasó eso. Fíjate que yo al principio, cuando me hice profesional, yo canto a los 12 años y siempre la música estuvo conmigo, pero lo hacía como hobby. Y cuando me hice profesional de golf y en los torneos, bueno, claro, ya muchos sabían que yo cantaba, entonces donde iba me hacían cantar y a mí me molestaba, le decía, no, vengo a jugar el golf, no me hagan cantar. Porque... aparte, pagame si quieres. No, pero al margen de eso, me hice mis manguitos, obviamente. Al principio, cuando empecé a cantar, iba a robar ahí los casamientos, las fiestitas de 15, y me hacía mis pesitos. Pero digamos que cuando yo iba a jugar los torneos y me decían eso, realmente a mí me molestaba. Digo, pero claro, me están diciendo que no sirvo para el golf, entonces me hacen cantar. Pero y en todos lados, pero dedícate a la música, deja de renegar ahí atrás una pelotita que es tan difícil. Y después cuando cantabas, dedícate al golf. Claro. Bueno, cuando salí segundo en el abierto, me acuerdo de una anécdota de Paco Alemán, que es el locutor de ESPN, que es un amigo, me decía, viste Martín, que siempre me jodía, me decía, vos dedícate a la música. Y cuando venía ahí peleando el abierto, me acuerdo que justo estaba por ir a entregar la tarjeta el tercero y me dice, viste, yo te dije que tenías que dedicarte al golf. Pero yo me perdí. Me quedé pensando en que compartiste escenario dos veces con Ricardo Arjona y lo invitaste a jugar. ¿Es cierto que juega el golf Ricardo Arjona? No pudo venir, no sé qué pasó, pero es verdad, lo invitaste a jugar. Sí, juega, yo sé que juega. Es más, una de las últimas veces que vino a Argentina jugó en Villa Allende, porque él tiene una persona que trabaja con él que vive en Villa Allende en el tema del sonido y lo llevaron a jugar a Villa Allende. Como juega Arjona, juega Chayanne, que yo una vez lo fui a ver a Villa Allende, estaba tirando pelé, fanático. Sí, Chayanne tiene dos, tres de handicap, juega muy bien. Estuve con él en la zona de práctica de Villa Allende y porque estaba, se presentaba en Villa María. Marco Antonio Solís, sé que vino una vez acá a Las Delicias también, creo. Y eso es lo lindo que tiene el golf, que hoy el golf juega todo el mundo. Eso es lo lindo que tiene, se ha hecho muy popular, la televisión ha ayudado muchísimo. Entonces es un deporte que se ha crecido mucho y ya lo ven desde otro lugar y eso está bueno. Y vos disfrutaste mucho los escenarios porque recorriste todos los escenarios de la Argentina y estuviste en Cosquín este año también, ¿no? ¿Dónde debutó la Negra Sosa? ¿Qué se siente? ¿Cuál es la energía de estar en ese escenario? Atahualpa Yupanqui. Me hicieron la propuesta, yo no dudé estar en ese escenario, como te dije, era un honor. Y es un escenario con tanta historia argentina, ¿no? Y me dieron la posibilidad y bueno, me presenté y la gente, gracias a Dios, la verdad que me ha hecho sentir increíblemente bien y después en la conferencia de prensa eso lo dije. Y me siento, la verdad, también, ¿viste? Muy, muy feliz porque es un ambiente que no es de mi palo musical, de mi perfil musical, pero bueno, la gente me escuchó, me aceptó, estuvo conmigo y me hicieron sentir increíblemente bien. Así que feliz de poder haber pisado ese escenario, ojalá lo pueda volver a hacer en un futuro y bueno, ya todo el mundo sabe lo que es Joaquín. Porque sabe claro que te amo.